Día salí a caminar en la mañana, yo solo caminaba en las mañanas. Más él metido así el bolsillo y el teléfono. ¿Cuánto segura? Ah, esa es una de las mentiras más. Esa es una de las mentiras más grandes. ¿El caminato que llevemos? Pero más o menos, ¿cuánto? Ah, no, es como que solo la puntita. Lento, hemos durado 3 horas y media aquí. En el carro lo dejé. ¡Ay, qué bonito! Más en la casa, al frente, al otro lado de la casa. Pero esos no son los que están haciendo bulla. Esos no son los que están haciendo bulla. Más, y siempre en la mañana hay. Una, dos y bananas, eso es naranja, eso es grandísimo. Pero eso es lindo. Yo ustedes los pongo a la paz. Mae, es una cosa pero de la cocina. Ay, vea. Eso es lo que yo quiero ver en la casa, a mí nunca lo puedo llevar. Yo, porque la casa suya está como a 150 la otra. Vean. Yo la panza como un mono, vea. Mae, sí, ahora la panza mono, Ay, mae. Me dicen, ¿cómo usted tomaba tanto guaro antes? Y ahora que no quiere ni comer, yo no comía así. Ahí en el rostro de la casa, un día. Mira la foto que yo le saco a esta loca. Así soy yo con las chiquillas, man. Soy el fotógrafo personal. Hace la mano, Sandrita. Eso, así. Linda. Con señal de victoria, ¿eh? Apenas llevamos 1 kilómetro. ¿Sí? Es más, yo creo que ni uno. Se lo agradezco, un paleta. Se lo regalo todo. Papi, qué botilla. Ahí está el famosísimo. Y la famosísima. Está haciendo trampa porque ya come. ¿Qué toma, Sandrita?
Saludos, amigos. Contarles que hoy me vine para unas cataratas que están aquí entrando por Sarapiquí, que se llaman Caballón. Es un lugar que quería venir yo hace unos 2 años y más. Yo tengo este lugar en la lista para venir y bueno, hoy se me hizo el poder venir. Hicimos un equipo de amigos ahí bonito. Voy a enseñarles porque allá van. Ahí va Alonso, va Sandra, la esposa. Nos trajo Jimmy, el guía. Ahí se los vamos a recomendar y en los créditos del video vamos a dejarle la información con él. Me traje a Jonathan. Es una caminata aproximadamente de unos 10 kilómetros, más o menos. 8 kilómetros por allá, 8 para acá. Aquí vamos como unos 4 kilómetros, apenas estamos entrando. El día espectacular. Muchos congos, monos. Ahí van a ver en el video el chuzo del lugar, súper recomendado. Y más adelante les voy a dejar las tomas. Espero les guste. Más adelante les sigo contando. Llegamos a la pulpería, sí. Ahora se va a estar sentado, ma, descansando. Dema, a 2 horas de camino ya. ¿Qué quería? Ya que ahorita hacen carne, ¿qué has hecho? Esto es el legítimo, todo lo que sube tiene que bajar. Le tiro la cuerda. Vamos, Alonso. Vamos, Sandra, vamos. Hombre, madre, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó? De con Sandrita casi nos vamos. Te me falta confianza, se hubiera dejado ir. Madre, Jonathan, así lo quería ver, madre. Sentado, achantado en la montaña. Desarmado, madre. Bueno, yo diría que mejor se tire rodado aquí para abajo. Yo diría que se tire rodado aquí para abajo. Ay, qué clase de pendiente. Qué clase de. Vale, trate de esperar ahí. Agáchese para que salga más inclinado todavía. Agarre las de abajo. Sí, eso. Y que se inclina más. Para que la gente vea la perspectiva. No sé, más que hasta ahora sí es. Sí, madre, no hay que más. Vamos, vamos. Acabamos de hacer un descenso prácticamente vertical y por ende vamos haciendo un ascenso más vertical aún. Llevamos
Unas 2 horas y media tirando a 3 de caminata. Ahí, ya casi creo que llegamos. Ahí les voy a enseñar más adelantito. Vamos, pajarín. Va, que llevamos como 3 horas, ¿va? Allá viene atrás Alonso, Sandra, Jimmy. Que ven el camino del ascenso y descenso. Ojalá que este sea el último columpio. Pero ya casi llegamos. ¡Ayúdame! Alonso, Alonso, lo voy a ver, que es más pesado. ¡Vamos, Alonso, vamos! Vamos, Sandra, ¿quién se gradúa? Nadie, ayúdeme en nada. ¿Quién tiene que graduarse? Ya que usted es la representante. La representante del feminismo. Esa es. Mañana voy a ir donde aquel loco. Le voy a decir, ¡ma! ¿Qué zapato me dio? Oiga. Vea como que. Usted está grabando, usted se va a hacer famoso, Michael. Sí, dele. Pero es que usted está. ¡Ah, mae! Hijo de puña, que no pareciera que se acaba de echar un tapiz. ¡Mae, no! ¿Cuánto? 3. ¿Es el tiempo normal aquí? ¿Es el tiempo más o menos normal? ¡Vamos, Alonso! Literalmente. Ahora se dan cuenta porque quería venir a Caballón hace 2 años y medio, exactamente por ahí. Ve, Jonathan, sé que se va a quedar en el bar. Ahora me quedo bastante, tío, ¿sí? Thank you.
y los huevos. Alonso. Yo les decía, hacía 2 años y medio quería venir a este lugar. Estaba así como obsesionado con Caballón, la tenía en mi lista. Estamos en la segunda catarata de, se puede llamar, del complejo de Caballón. Se llama La Morrón. Y les voy a enseñar ahí, se les cambio acá. Vean qué clase de formación tiene las cataratas. Está la segunda catarata, tiene una semejante fosa, que dice Jimmy que aquí más o menos son unos 6 metros de profundidad más o menos. Es increíble, simplemente impresionante. Ahí está Sandrita, ahí está Jimmy a fondo, ahí está Alonso, por ahí acostado está Jonathan. Es que yo no aguanto las rodillas. Pero si haces si vos una de 11 y después de que te perdieron a la casa y ni me dolía nada, por eso que no voy a caminar. Y me escucha que más pescará. Si quiere echar más tanto, no es más. Si quiere la echar más de ti.
Nos faltan escasos 2 kilómetros para salir. Y se vino un aguacero tirando a torrencial. Ha sido, son las 2:40 de la tarde. Es un super ride. Chuzo de lugar, un chuzo de ride, un chuzo de caminata. 18 kilómetros, 17 kilómetros más o menos. No hay una, no hay un kilometraje exacto. Esto lo retroalimenta uno. Riquísimo, 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 sin palabras. Ojalá y les guste el contenido. Y si les gusta, que se suscriban al canal y así nos apoyan. Un abrazo a todos, chao y saludos. Que la pasen bien. Casi, casi nos le paramos encima. Me venía a dar de montaña, voltea. Sí, ma. ¿Dónde metió? Ahí está. Ahí está, abajo de la piedra. No, no son venenosos. ¿Ese no? No. Yo no. Y era negra, negra, ¿no? Sí, claro. Yo estoy en una un día, ma, entonces de puta tengo. Oiga, tiene que por lo menos 2 metros, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal?